For this club, our goal is to rise to the next level of a competition. We will train shooting from distance today. When the opportunities from more than 18 yards present themselves, we will be ready. Hoy esperamos ver un gran partido en la cabina. Me acompaña Paco González. Hola, Manolo, hola a todos. Hoy jugará el Newcastle. Será el rival del Reading. El partido, Paco, se va a disputar en St. James Park, un estadio que tiene más de 120 años, que acoge los partidos del Newcastle. Y además, siempre juega aquí como local. El estadio, Manolo, tiene un aspecto rarísimo, vamos a reconocerlo. Es asimétrico, tanto por dentro como por fuera. Y además le falta una tribuna alta en uno de los lados. Puede adelantarse.
Hunter. Definición casi perfecta. Tú lo has dicho, Manolo, casi. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Supera su marcador. Ojito con esos saques de banda. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Mira ahí, tío González, que cuando están en el césped parece que va a pasar algo. Sabemos que está en muy buena forma. En los últimos tres encuentros ha logrado 3 goles, así que el rival no debe perderle de vista ni un segundo. Ameobi. Kelly. El árbitro ha castigado la entrada con falta. Anita. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Alex Hunter. Le pega hacia puerta. Atención, que va a portería. Uy, nada de nada. William. Ahí está creando peligro. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. La pelota queda libre y la pierden. Al árbitro no se le ha escapado la jugada y pita falta. Kelly. Providencial anticipación del defensor. ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! Oportunidad para Hunter. ¡Excelente tiro! Ahora les toca defender el saque de esquina. Buena arrancada de Hunter. Puede adelantarse. Mete el balón al espacio. No consigue apoderarse de la pelota. Paco, qué pase tan fantástico. Podría ser una buena ocasión para los... ¡Qué ocasión! ¡Menudo crack con el balón Hunter! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Tuya mía, el tiki-taka. El defensor se anticipa y recupera la pelota. William. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Eso va para adentro. Tiene con comodidad. Y se va a córner. Le pega con la cabeza y el portero la para. El rival recupera la posesión tras la jugada de córner. Puede tratar de alcanzar el área desde ahí mismo. Daniel Williams. Alex Hunter.
El portero detiene el disparo. Williams. La jugada lleva peligro. ¿Qué peligro tiene? Menudo crack con el balón, Hunter. Este gol les pone por delante en el marcador, pero la ventaja es mínima, de tan solo un golito. Golazo al filo del descanso, el árbitro pitará el final del primer tiempo de un momento a otro. La inyección de moral ya no se la quita nadie. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Ahí está el balón otra vez en juego. Recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. El árbitro concede 4 minutos de descuento. 4 minutos más de tiempo añadido de sobra para ver algún gol, ¿eh? Está en disposición de disparo. Sin problemas para el defensor. El centro era malo. El árbitro señala. El árbitro ya ha indicado el comienzo de la segunda parte en St. James Park. Luchan por el cuero. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Alex Hunter. El tiro es horrible y sale desviado. Tiote. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Jugará el equipo contrario. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Williams. Ha sonado el silbato, vamos a ver. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Number 7, Musa Sissoko. Tienen que hacer falta para parar al contrario. Puede haber peligro en esa jugada. Williams. Hunter. Sube el luminoso. La ventaja se amplía y este partido me parece que tiene un dominador claro. Pareja de goles, Paco y Ojito, que es capaz de conseguir el tercero. Vamos a echar otro vistazo a ese gol.
Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles. William. Se hace con el balón. Puede aprovechar el espacio. Hunter. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Y con esto Paco consigue un hat-trick. Está demostrando que está en una forma sensacional. Cada vez que toca el balón tiene verdadero peligro. Este partido parece que tiene dueño. Esto va 3-0. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Hunter con la pelota. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Sale para evitar sorpresas. El pase no llega a su destino. La pierden y tienen que volver a buscarla. Balón que se va a las inmediaciones del guardameta. Pasa de cabeza a un compañero. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Sissoko. Danny Williams se dirige. Atención, que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. Daniel Williams. Shelby. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Menudo crack con el balón Hunter. Entra en zona de peligro. Balón dividido y en tierra de nadie. Mal suelo y gana la pelota. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Tiote. Peligro, peligro. St. James's Park, please give a round of applause for today's man of the match, number 29, Williams. Alex Hunter. El centrocampista corta el ataque del rival. La pide al hueco. El árbitro señala 3 minutos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. Eso va para adentro. Finaliza el encuentro y el 3-0 se convierte en definitivo. El resultado lo dice todo. Y si me preguntas a mí, te diría que es más que merecido, Manolo. Venga, Paco, que tu opinión me fío. ¿Cómo has visto hoy a Alex Hunter? Está a un nivel excepcional, Manolo. Hoy un hat-trick para demostrarlo. El equipo lo sabe, le buscan y así llegan los resultados como esta victoria.
hat-trick for you today, Alex. Doesn't happen very often. You must be pretty excited right now. Pulling my weight, I suppose. The gaffer's been pushing for more goals, and that comes down to me. But I wouldn't even have netted one if it weren't for the great tactics we've been playing and the wicked team around me. So, Alex, man of the match. A special game for you, or just another day at the office? I'm just happy to have contributed today, Karen. This league is so competitive, the pace so fast. I just try to go out there every match and focus on playing my role for the team. Getting man of the match, that's just a bonus. That's all, Alex. No problem.